Variedad es 1A en este programa. Meilin Jiménez nos regala todos los días un segmento de lo más importante de las redes sociales. ¿Cómo se van moviendo las redes? Adelante, Meilin Jiménez. En busca de un jangueo, para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, feliz de poder reencontrarme otro día más con todos ustedes para mantenerlos al tanto con esas informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales. Kylie Jenner mostró a sus seguidores en redes sociales cómo va el crecimiento de su embarazo con este video a través de su cuenta de Instagram. Por otra parte, Farruko lanzará su álbum 167, que tendrá colaboraciones con artistas nuevos y con mucho talento, así como amigos y hermanos del artista, según contó a sus seguidores. Él posteó lo siguiente, para que no se desilusionen, es mi álbum por amor a la música, no por amor al trending. Mi álbum, mis reglas, voy solo en esta ocasión, ya que puede ser mi último álbum, los amo y respeto para el que me respeta. Así posteó el artista con esta fotografía en su cuenta de Instagram. Continuando con las informaciones, Marc Anthony se bajó del escenario para conocer a un fan no vidente y miren ustedes lo que ocurrió. Tenor, la Miss República Dominicana 2019, Claudia Dali, será una de las participantes del reality show de Univision en Nuestra Belleza Latina en su edición 2021. Dali, quien entró en el top 20 del Miss Universo, buscará darle al país la tercera corona luego del back-to-back que protagonizaron Francisca La Chapelle y Clarissa Molina en el 2015 y en el 2016. En otra información, ha circulado en las redes sociales esta invitación de una boda de la perversa y el urbano Yomel El Meloso. Según los comentarios en las redes sociales, puede ser una canción nueva en colaboración con la perversa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Continúen disfrutando de la mejor forma de decir buen provecho. Se va para la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amor.